Actualmente son 3.000 los gendarmes de esta fuerza federal que se desempeñan en la provincia de Santa Fe, especialmente en la prevención del delito como el narcotráfico, pero también últimamente en cualquier tipo de operativo de prevención contra el COVID-19, tal como lo informó en su momento el Ministerio de Defensa del Gobierno Nacional. Hoy aquí en la ciudad de Santa Fe, Gendarmería Nacional tiene nuevas autoridades. El acto de asunción se realizó en un espacio público y abierto como fue en la Plaza Colón. Asumieron nuevas autoridades de gendarmería en la región, destacando los objetivos prioritarios para el año que viene en los operativos que se desarrollarán, tanto en territorio santafesino como entrerriano. Tenemos zona fronteriza, que es toda la costa entrerriana, con el límite con Uruguay, por los pasos fronterizos, y el foco nuestro que siempre está puesto en la lucha contra el narcotráfico y los distintos tipos de ilícitos de federales, digamos, delitos federales. Y en la provincia de Santa Fe, coayuvando con la policía de Santa Fe, con el Ministerio de Seguridad de la provincia, colaborando con lo que es la seguridad pública y ciudadana. En determinados barrios, determinadas ciudades, como son Reconquista, Venado Tuerto, acá mismo Santa Fe, Rosario y Rafaela. ¿En este aspecto se puede trabajar coordinadamente en operativos de calle que uno vea cómo se ven, particularmente en las ciudades? Los operativos generalmente se planifican. Nosotros no somos... No tenemos la responsabilidad primaria de la seguridad pública, pero colaboramos en los sectores más críticos, que son determinados fundamentalmente por el Ministerio de Seguridad de la provincia, coordinado con el Ministerio de Seguridad de la Nación, y obviamente ahí elaboramos los distintos planes operativos conforme a las capacidades y disponibilidades que tenemos nosotros dentro de la provincia. ¿Qué personal hay afectado al trabajo en territorio, tanto en Santa Fe como en Entre Ríos? Bien, tanto en Entre Ríos como en Santa Fe están afectados el personal necesario para poder cumplir con nuestras funciones. Seguir con la coordinación, como decía el comandante, con las fuerzas policiales locales, creo que es fundamental, y también en materia investigativa para desarticular organizaciones criminales que tanto golpean a la provincia de Santa Fe, que ustedes bien lo saben. En ese sentido tenemos 3 unidades de investigaciones para, con la justicia federal o la justicia local, poder llevar adelante esas investigaciones tendientes a desarticular estas organizaciones criminales. Y en materia de seguridad ciudadana, como le decía también, a partir del mapa del delito y la coordinación con la policía local, determinar aquellos lugares más complicados en tema delictivo para poner a la gente en ese lugar. En la comunidad todavía no trabajamos, eso está provincializado, nosotros trabajamos más con la justicia federal y por directiva del Ministerio de Seguridad de la Nación también la idea es desarticular las grandes organizaciones criminales. Ese va a ser el norte de nuestras unidades de investigación. A partir de eso se puede abrir una investigación mayor, de una organización mayor, y en ese sentido sí, por supuesto vamos a colaborar con la justicia provincial, la policía local y con la justicia federal también. Sí.